El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila aprobó un presupuesto de 295.2 millones de pesos para el desarrollo del proceso electoral para renovar los 38 ayuntamientos de Coahuila el próximo año. Aprobó los informes financieros de las elecciones anteriores de gobernador y diputados locales que presentaron todos los partidos políticos. Además, aprobó la integración de los partidos Joven y de la Revolución Coahuilense, los cuales podrán participar en las elecciones y ya se les autorizó la entrega de prerrogativas. Presentamos, dan un total general de 295 millones con 209 mil 250 pesos con 30 centavos. Aprueben en su totalidad los informes iniciales, preliminares y finales de campaña de gobernador presentados por la coalición total Coahuila Libre y Seguro, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido Convergencia, Partido Nueva Alianza, Partido Socialdemócrata de Coahuila y Partido Primero Coahuila. Pues ya se está dando por un hecho que va a haber nuevos partidos porque igual ya lo decidieron y nomás lo van a formalizar el día de hoy. Se otorga el registro condicionado como partido político estatal al grupo ciudadano denominado Partido Joven en los términos del presente acuerdo con los derechos y obligaciones establecidos en el Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.